yo creo que ahí hubo dos elementos un poco complicados o que de alguna manera no permitieron que pudiera haberse obtenido un mejor resultado del proceso. Uno de ellos son los tiempos, tiempos muy cortos donde el proceso de asesoría, acompañamiento, cualificación se reduce y ya es más difícil lograr unos mejores resultados. Y yo creo que de otro lado, los recursos de los que se disponía resultaban siendo en algunos casos insuficientes para algunas de las pretensiones que cada una de las organizaciones tenía. Por falta de digamos, de ayudas económicas, se hace un poco difícil las reuniones, los manejos de papelería, llamadas telefónicas, transporte de los veedores. ¿Será que tenemos que ser conformes con esto para poder terminar un proceso? O sea, entregamos unos hallazgos, pero sentimos nosotros que nos faltó ahora mirar realmente qué cambio hubo dentro del proceso, desde que se entregaron los hallazgos, el diagnóstico como tal, hasta ahora. El tiempo que se demora para que le entreguen a uno la información es un tiempo, se convierte en un tiempo largo y eso va agotando el tiempo del ejercicio. Cuando llega la información, el ejercicio de analizar esa información y confrontarla con la realidad, o sea, que es ir a las instituciones, verificar que lo que dice ahí sí es, o que la información que le entregaron al ente de control es lo que hay allá, es otro tiempo. Entonces, en ese transcurso de tiempo se va en esas dos cosas, en recibir la información y poder analizar. Nueva, pues obviamente cambian los funcionarios, cambian las políticas, cambian los planes de desarrollo y nosotros como Parcomún siempre hemos insistido y siempre hemos dado lora en la necesidad de que mientras en el municipio no se construya una política pública de participación que trascienda el escenario regional, el escenario, perdón, de los periodos de gobierno en una región concreta, pues todas las experiencias se pierden. A uno del carrete por el control social te exige tiempo, te exige dinero, te exige recursos. Entonces, por ejemplo, ahí en términos de las garantías, pues como una cosa loca que se me ocurre es pues cómo desde la misma legislación se generan asuntos de que cada proyecto tenga que tener un recurso o algo para que le, o sea, que el control social haga parte de eso. Si el Estado de Curití tiene la plata para levantar un ejercicio de control ciudadano sobre política de salud, bueno, llama a cinco organizaciones de su localidad y dice, yo quiero que ustedes me ayuden a hacer monitoreo en esto. ¿Por qué pasa? Perfecto. En algún momento es mejor o es valioso para el ejercicio democrático que la sociedad civil tenga un contrapeso. Pero alguien tiene que empezar por generar las habilidades y si lo hace el Estado, pues maravilloso. Eso tiene riesgos de cooptación política, tiene riesgos de cooptación en otros ámbitos, y bueno, están ahí, pero pues es parte del juego. Yo creo que hay que trabajar en los dos lados, ¿no? Hay que trabajar en apoyar a las comunidades en los ejercicios de control, pero también hay que buscar generar un ambiente más favorable para que esos ejercicios se den, y eso implica involucrar a las administraciones públicas, ¿no? Hay muchas maneras de garantizar que recursos públicos puestos en un fondo con todas las garantías y con toda la independencia y visto de muy distintas maneras, el Estado, si promueve buen control social, eso termina redundando también en eficiencia, en eficacia, en efectividad para el propio Estado. Entonces yo diría, más que darle continuidad, porque tienen un tiempo determinado, es poder mirar hacia dónde el ejercicio tiene que comenzar a pensarse. Lo que me parece muy importante es que uno pueda definir de antemano cuál es el resultado esperado y que uno pueda acompañar para lograr ese resultado y si no lo logra poder decir por qué, qué pasó en el entorno que no logró, no permitió lograr y cuál es la estrategia a seguir. Yo creo que en esto siempre hay un elemento que juega y es
la corporación región en este tipo de proyectos no es solamente un operador administrativo ni alguien que juega un papel de mediación para que pase por aquí una cosa y siga derecho para el otro lado, no. Nosotros nos consideramos un actor social y político, y en ese sentido la voz que nosotros ponemos en este tipo de proyectos también es una voz nuestra, que depende de nuestra propia análisis y reflexión. Entonces, en algunos casos, en estas iniciativas confrontamos a la misma ciudadanía en algunos aspectos, pero también confrontamos al Estado en otros aspectos. También tenemos que llegar con un lenguaje en el cual le digamos al funcionario que es que, aparte de que nosotros vamos a hacer una acción, queremos de alguna manera hacer que ese papel que él tiene que hacer lo puede hacer mejor si lo hace con nosotros. El ideal es que lleguemos a unos ejercicios de control social en nuestro país en el que quien hace el control social no llega con un prejuicio, sino que hace un ejercicio que le permite elaborar una opinión argumentada sobre unos hallazgos específicos encontrados. Y la persona que recibe ese control social, pues aprende de ese proceso, se convierte en un ejercicio de aprendizaje. Yo creo que lo más interesante de los ejercicios de control ciudadano es que puedan realmente moverse hacia la incidencia, ¿sí? Los ejercicios de control ciudadano muchas veces no pueden ser ejercicios como limpios en términos de lo político, ¿sí? Tienen que ser ejercicios que se mezclen con las condiciones políticas del contexto local, y eso implica una apuesta decisiva por una construcción de relaciones democráticas, y una apuesta por incluir y trabajar con actores que no son necesariamente la sociedad civil, sino ámbitos también políticos, más no politizados, ¿no? Es como rescatar la acción política de los ejercicios de control ciudadano. Esto es como un virus que le entra a uno dentro de su cuerpo, y así uno no tenga, digamos, los recursos económicos para cumplir esta gestión, uno sigue insistiendo ante las autoridades ambientales y oficiales para que se trate de cumplir en algo lo que tienen que hacer.